Hello. Can you hear me, Hello, guys? Hello, teacher. ¿Escucharon esa voz cuando entré que decía recording in progress? Yes, yes. Wow. Me sentía que estaba en el avión. Right, right. It's for you to practice. Yes. Okay, guys. Creo que esto es como, les voy a avisar cada vez que estamos grabando la clase. Ustedes saben que siempre se está grabando la clase. So, yeah. Creo que por eso es que va a sonar ahí. So, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Fine. Fine. Good. Ustedes good. Me dicen fine y good, pero me lo dicen así como fine, teacher. ¡Qué felicidad! Imagínense que a usted le dijeran feliz cumpleaños así. Feliz cumpleaños. Se nota la felicidad, van a decir, right? Okay, you guys. So, we're gonna start with the attendance. So, recuerden que tienen que tener esas cámaras encendidas. Cámaras encendidas, nombres completos según el DUI. Veo muchas personas que no están entrando con el nombre completo. So, necesito esos nombres completos. Please, please. Hay una configuración en Zoom que es para que usted antes de entrar a la clase ya venga con ese nombre completo. Because it's very, very important. Porque lo que pasa es que, mire, cuando usted entra con un nombre y se lo cambia aquí, esos minutos que usted estuvo con el nombre pasado aparecen para otro nombre, right? So, hay que entrar con ese nombre completo siempre. ¿Qué me dicen aquí? Ok, Katiana, gracias por dejármelo saber. Very good. Ok, let's go with the attendance. Camaritas encendidas, quiero ver. Ya pasó el fin de semana, ya tienen que tener esas caras rejuvenecidas. Guys, ustedes no ven una cosa que yo veo, que Ricardo y Leonel se parecen bastante. Y a mí siempre me aparecen juntos ellos, miren. So, I don't know. Right? Maybe they are not family. Tal vez ni son familia ni se conocen, me imagino, guys. No, ¿verdad? Pero el pelito cabal así bien lisito. Ya. Yeah. pero déjenme ver. Leonel, si solo un nombre tiene. Yes. Estoy revisando esos nombres que aparezcan completos. Good, 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 good. Cámaras encendidas a las personas, a las únicas personas que la pueden tener apagada es que ya han hablado y hay un motivo grande por el que esté apagada. Los demás, please turn on your cameras. Thank you. Let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Excellent. Alicia Guadalupe Hernández Romero. No. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Okay. Ana Silvia Rodríguez Flores. Ah, gato. Here. Perdón, guys. Okay. Ana Silvia Rodríguez de Flores, I mean. I'm here. Ya, yeah, lo siento. Carlos José Blanco de León. ¿No? Deme un segundo. Ok, Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm in, teacher. Ok, Claudia Lizeth González Morán. ¿No? Dilia Lilibet, no, Dalia, Dalia Lilibet Sánchez de López. Present, teacher. Ok, Dalia, es que se me confunden las letras, ahí para disculpar. No, no hay problem. Dani Angélica Merlos Valle. ¿No? Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Bien. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Stephanie, ¿no? Hazel Francela Cruz Gil. I'm here, teacher. Good. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Jessica Elizabeth Rosales Ayala. I'm here. Okay. José Mario Hernández Santos. José Mario, ¿no? Stephanie tiene la mano levantada.
Stephanie Yamileta Ayala Costa. Tiene mano levantada ahí, pero no me ha dicho present. Ah. Pero necesito que digan here, por lo menos en este y en el otro, please. Carla Beatriz López Mejía. Ok. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Okay. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Good. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Is she here? No. Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Okay. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Good. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Good. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. En Susana Carolina Paula López. Yeah, teacher. Ok, very good. Vamos a tomar la primera captura, you guys. So, tomamos ahí camaritas encendidas, everybody. Ayúdenme, please. So, we can do this quickly. So, 1, 2, 3. Excellent. Thank you, thank you. Teacher, ya estoy presente. Ok, José. Ya le paso ahí. Igual en la segunda asistencia. No se preocupe que en la segunda asistencia queda. Very good. Es que es lunes, teacher, right? Lunes, ¿quién quiere? ¿O quién se conecta temprano? Todos nos conectamos temprano. Yes. So, let me see. I just want to do something. Pero me voy a tomar otra porque hace falta que aparezca la mitad de ustedes. Entonces tengo que tomar una segunda captura. Ok. 1, 2, and 3. Ahí voy con la segunda. Excelente. Good job. So, porque es que aparecen, no aparecen los nombres de todos. Entonces tienen que aparecer todos. Por eso es que hago, I do this. Excellent. Okay, guys, how are you doing today? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Ya se relajaron? Ya, a ver, ojalá no les parezca aburrida la clase hoy, right? Hoy estoy en un lugar con mejor señal, o sea, en mi lugar de siempre, así que, uff, espero no tener ningún problema el día de hoy. Voy a empezar preguntando y diciendo dos cositas, ¿verdad? La primera es, ¿tienen alguna duda con algún ejercicio en la plataforma y que tal vez haya costado? No de que usted tal vez no lo pudo hacer, ¿verdad? Gramaticalmente. Después podemos ver eso, pero tal vez en algún error de la plataforma, que no le carga algo, problemas así, ¿no hay? No. ¿Nothing? No, ok, excelente. La segunda es que el jueves terminamos primera semana, ¿ok? El jueves, ¿qué pasó? Yo estuve revisando notas y no todos hemos trabajado en la semana 1, week 1. Nope, like everybody have been working on that. So necesitamos, please, please, I need you to work on that. También necesito que vayan ya avanzando lo más que puedan en la sección 2. Porque el último día de clases, usted al entrar aquí a la clase el último día, ya tiene que tener completado todo en la plataforma. Hasta los ejercicios, creo que ustedes llegan a la... ¿Tienen hasta 5 o hasta 4 ahí en la plataforma? Recuérdenme, a ver si me puedo recordar. Hasta el 5, sí. La 2, la unidad 2, si es posible, tendrían que terminarla hasta el martes, o sea, mañana o el miércoles, a más tardar, como mucho. Déjenme hacer algo aquí, una práctica.
So today is May 24th. Ya casi es junio, you guys. ¿Han sentido ustedes este año? Yo el año pasado lo sentí súper lento y este, puff, right? It's, I don't know. El COVID nos asustó el pasado. Estamos encerrados para esta fecha, right? Do you remember? Antes todo el mundo al salir a la calle, qué miedo porque el COVID, que no sé qué, como con no sé cuántos contagiados. Y ahora que somos miles de personas, y aquí la mascarilla, ¿verdad? ¿Han visto esas personas que andan la mascarilla literalmente aquí? Uh-huh. Uh-huh. Yo como, ¿y qué está haciendo la mascarilla ahí? Y esto que es la entrada principal del COVID. Miren cómo está Dora. Perfect, that is perfect. Así como está Dora, así tendríamos que andar todos. Nuestra mascarilla está aquí, acá, y nuestros lentes, ¿verdad? Que protejan, porque aquí también entra por los ojos. So, yeah. ¿Ustedes ya tuvieron COVID? Have you ever, like, hagan una seña ahí, ¿verdad? Los que hicieron, like, ¿no? Nobody? No. Todo, tengo un grupo ileso. Invictos. No. No les creo. No, yo no tuve COVID, pero mi papá sí murió de COVID. Lo sí siento mucho, Sandra. Mi hermana igual. Sí, todos hemos perdido a alguien así, ¿verdad? Hay mucha gente perdida. Pero bueno, gracias, tenemos que dar gracias a Dios que nosotros sí estamos acá. Lastimosamente yo sí, I got it. Yo sí lo tuve. Y aquí hablando de la gente que anda la mascarilla aquí, I got it. Me lo pasaron aquí en la casa, pero I got it. Es horrible. It's horrible. So no le deseo eso a nadie. Protéjanse bien, mascarillas, lavar las manos. Lo que les parezca a ustedes que es, como le dice la gente, como pecar de precavido. Y que uno se limpie un montón y que lo critiquen a uno por eso, que lo critiquen. Yo prefiero que me critiquen a que me vuelva a dar esa cosa. No. Y hasta aquí con los de la casa. Ya uno ya no puede confiar ni en el otro de la casa porque si el otro se contagió, that's a problem. It's a problem, guys. But very good. So I hope you had a great, great weekend. Espero que hayan tenido un muy, muy, muy buen fin de semana. Reparador, que por lo menos hayan dormido un poquito. O por lo menos cambio de actividades. Eso dicen. Uno cambia de actividades el fin de semana. Limpiar la casa o otra cosa. But we never take a break. Okay, you guys. La semana pasada, la última clase. Esa clase que no estuvo tan entretenida. ¿Recuerdan qué tema estábamos viendo? Ajá, parts of the body. Y como ya les dije yo, en todo, como en el para ir a bajar de peso al gimnasio, es de practicar. Practicaron las parts of the body. ¡Qué silencio, my God! Right? So, sí. We have to practice the parts of the body. Y miren, hay unas que son bien fáciles de aprender, que de hecho no están ahí en lo que yo les presenté. Por ejemplo, es como eye. So, este es el eye, ¿verdad? El ojo. Entonces, a estas cosas que pertenecen al ojo, que son parte, conjunto, ¿verdad?, de protección, tienen nombre parecido al del ojo. For example, esto que está aquí arriba, ¿alguien sabe? ¿Alguien que sepa de makeup? Eyebrow. Eyebrows. Eyebrows. So, esto es un eyebrow, ¿ok? Y estos son eyelashes. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Tengo el eyebrows, eyelashes. So, vamos un poco similar en el significado, ¿verdad? Deme un segundo que aquí hay alguien que no me quiere dejar dar la clase el día de hoy. So, vamos a ver si se va. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Andar huyendo es lo peor, si no yo lo dejara aquí adentro. Ok, very good. So, es muy fácil eso. Eyebrows, eyelashes. Repito. Eyebrows. Eyebrows, eyelashes. Entonces, los lashes son estos, ¿verdad? Nuestras pestañas. Y nuestras eyebrows serían nuestras cejas. No, bien fácil, ahí súper fácil. Este que se aprendan esas cosas porque es muy, muy importante. Por ejemplo, diferenciar también. ¿Cómo estos son fingers? Pero los de los pies, ¿cómo eran? Toes. Toes, very good. Eso han practicado, very good, good job. Lo mismo pasa con teeth y tooth. So, teeth son todos los dientes. Y tooth, uno. Right, so that's the same with feet and foot. Remember? Yes. Como decir feet, ¿cuántos
Like, pies son. Like, ¿cuántos pies son? Cinco, teacher. And foot. No. Ah, no. One, right? Para empezar, digo yo que hay que aprender a hablar en español porque hay gente, bueno, normal, ¿verdad? De nuestra cultura, no es que esté de menos, pero hay personas que por costumbre o por oírlo mucho decían pieces, right? Teacher, ¿pero cómo se dice pieces en inglés? Solo que diga feet con ese al final, right? Que feet es el plural. Vamos a hacer una práctica para ver si recuerdan cuáles son algunas partes del cuerpo y luego pasamos con el tema que tenemos para el día de hoy, que básicamente ya es ir acabando. De hecho, de mañana terminamos la sección 2, si no me equivoco. Sí, y empezamos ya la 3. Así que yo les recomiendo que hoy o mañana terminen la sección 2 de la plataforma para que vayamos al día. Please, que no son muchos los ejercicios. Si ustedes los hacen, me van a decir, ¿se toman más de 5 minutos en hacer esos ejercicios? Do you take more than 5 minutes? ¿Un ejercicio de los que aparece ahí les toma más de 5 minutos? No. Son como 5 preguntas, right? Like, no, es super quick. So, intentemos hacer eso por lo menos al final de la clase, un ratito, para que no nos coma el tiempo. Ok, vamos a hacer la práctica que les dije. Déjenme ver. So, vamos a hacer una práctica de is this. Yo les voy a preguntar si esta parte es tal, un nombre. For example, is this my toe? No. No. Your finger. This is my finger, right? This is my finger. Is this my eyelash? No. This is your brow. Eyebrow. Bien, esa es la práctica que vamos a hacer, exactamente. Pero con imágenes para ilustración. Ok, so, is this an arm, guys? No. It's a leg. It's a leg. Bien, porque está completa. Está involved. The knee, right? Tenemos involved the foot. En este caso sería el foot. ¿Esto cómo se llama? Heel. Heel, ¿y esto cómo se llama? Ankle. Ankle. ¿Y estos son los? Toes. Toes. Vamos, vamos. Is this a foot? Yes. Yes. Yes, it is a foot. Very good. Are these arms? Yes. No. Arms? Shoulders, ¿verdad? So shoulders. ¿Cómo les dije que se podían acordar de shoulders? Por el shampoo. ¿Cómo se llama el shampoo? Head and shoulders. Very good. Good job. Okay, vamos con el next one. Is this an elbow? Yes. Yes, it's an elbow, right? Elbow. Ahora cuando ve usted una persona siguiente caña, dígale, ¿qué elbow sos? ¿Verdad? Y le va a decir, ¿qué? Espérame. Is this an eyebrow? No. What is it? Knee. It's a knee. Correct. Is this an eye? Yes. Yes. And how do we call this? Eyelashes. And this? Eyebrow. Excellent. Very good. Good job. So let's practice. Vamos a hacer una práctica súper rápida. No nos vamos a tardar más de 5 minutos. Tomen un screen de esto. Y vamos a ponerles nombre, ¿ok? So we're gonna try to name them. Vamos a ver con los compañeros y vamos a decir, is this a face? Yes, it is. No, it isn't. Is this a foot? No, it's a hand, right? So we're gonna practice like that, como lo que estábamos haciendo acá. Yes? Understood? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Me explico? Sí. Okay. Una práctica rápida, no más de 5 minutos. Okay. Alguien comparte la pantalla y hacemos eso. Just, it will be quick. Let's go. Then we come back. Let's go.
nos quedamos en los, quiero ver, en los pies, ¿verdad? Lo voy a usar ahí. Hola, teacher, tuve problemas con el internet. Ah, y se acaba de conectar ahorita. Sí, y me volví a conectar otra vez. Entonces no escuchó la instrucción que le di a sus compañeros, ¿no, verdad? Sí, eso sí lo escuché. ¿Y vamos a ir a practicar las partes del cuerpo? Sí. Ok, le voy a mandar a un grupo para que pueda practicar con ellos, ¿ok? Ok. Good. Hello. ¿Pueden escuchar a mi rooster? ¿Saben qué es un rooster? ¿No saben qué es un rooster? Un gallo. ¿Sí pueden escucharlo? No. ¿No? Yo quiero que lo escuchen porque hablo inglés. No le hace kikirki, le hace cock-a-riddle-doo. ¿Saben qué es el sonido de los gallos en inglés? ¿Cómo se le llama? La onomatopeya. ¿Saben qué es una onomatopeya? No. Una onomatopeya son los sonidos. Entonces, como el pío pío, el kikiriki, el mu, esos. Right? So. Hoy sí. Eso, exactamente, ese ejemplo es una onomatopeya. Pero en Estados Unidos no es kikiriki. En Estados Unidos le llaman cock-a-riddle-doo. Como que el gallo cuando hace eso dice cock-a-riddle-doo. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan el cock-a-riddle-doo? No. Ya. Yeah. Cada vez que escuchen al mío, piensen en cocarito. Ok, you guys. So, thank you very much for the practice. Escuché a varias personas practicando, and that's very, very good. Ahora, now we're going to learn a little bit more about the parts of our body, yes, pero específicas enfermedades o cosas que pueden pasar. So, como decir que me quemé, que me duele la cabeza, que me duele la espalda, que, so, we're gonna learn that. También más adelante, si no creo que es hoy, vamos a ver un poquito más adelante, cómo hablar de medications, de medicinas o de remedios para estas partes del cuerpo, como cuando me quemo, qué debo hacer, cuando me da tos, right, so we're gonna talk about that. But just let me share my screen. Mira, yes, hoy de hecho es que vamos a ver eso de las medicinas. So, vamos ahorita. Let me share. Good, ahí estamos. Miren. El primer tema que tenemos para el día de hoy es
Deme un segundo que se vea. Have plus noun, feel. So, ¿cómo me siento? Como el have plus noun. Yo tengo que. I have a headache. Dolor de cabeza. Feel, para hablar de un adjetivo conversation. Como I feel bad. I feel sick. I feel. ¿Ok? So, hoy vamos a hablar un poco sobre common medications and imperatives. Si nos queda tiempo, ojalá que sí. ¿Alguien me puede ayudar? Ana Lidia, can you help me to read the date, please? Okay. This is the date. Monday, May 24th. Yeah. Okay, let's go. So miren, ¿cómo expreso yo enfermedad? Puedo decir I have, ¿y qué es lo que yo tengo? Como I have a backache, I have a toothache, I have the flu, I have a cough, ¿ok? So todos estos aquí estamos hablando de lo que yo tengo, right? Tengo un dolor de espalda, tengo un dolor de dientes o de muela, tengo la gripe, tengo una gran tos o una tos, so I have. Y les he puesto esta parte de aquí, que se lee como H, pero se pronuncia como ek. ¿Saben ustedes qué significa eso? Ese ek, ¿no saben? ¿No? ¿Alguien escucha medio ahí de fondo? Carlos dice, yes, dolor. So, siempre que yo agrego esto, morfológicamente cambio la palabra. Back, ¿qué es back? De las partes del cuerpo, ¿qué es back? Espalda. Espalda, ok, very good. So, el agregarle el ek al final de la palabra le dice que es un dolor de espalda. Si yo digo head, ek, ¿sería? Dolor de cabeza. Headache, I have a headache. I have a toothache. Dolor de muela. Dolor de muela, yes. Very good. Y ahora tenemos the flu. ¿Saben cuál es la flu? Gripe. La gripe. ¿Y el cough? Tos. Correct. So, esto es para decir el tipo de enfermedad que yo tengo, el dolor que tengo o la enfermedad en sí. Luego tenemos feel, que es sentir, feel plus adjective. El adjetivo, right? Adjective. So, feel plus adjective es para describir con un adjetivo que califica cómo yo me siento. I feel sick. Los que están aquí al final son adjetivos, adjectives. I feel sick. Yo me siento enfermo o mal. I feel sick. I feel dizzy. ¿Saben qué es dizzy? Mareado. Yeah, that is correct. So I feel dizzy. Me subí a la rueda a Chicago, right? Y después me bajé y estaba dizzy. I feel dizzy. I feel bad. Y esto puede ser en varios contextos, no solo de enfermedad. Como, I feel bad because no entregué mi tarea a tiempo and I feel bad. Ese puede ser un ejemplo. I feel sad. I feel sad. I feel sad. You can say I feel sad. Yeah, you can say I feel sad. Me siento triste, right? Que puede ser una enfermedad. A ver, esto antes no se consideraba enfermedades y ahora nos damos cuenta que también son enfermedades, descompensaciones del cuerpo con respecto a, por ejemplo, la depresión, que es una descompensación. No voy a poner tan técnica en esas cosas. Yeah, but we can talk about that. Teacher, Kenia, ¿quería decir algo? Caso, a ver, Dalia. Teacher, y en el caso de que le tenga uno dolor de hombros. Ahí puede decir como my shoulder hurt. Shoulder ache. Nunca he pensado en shoulder ache. Pero sí que puedo decir, cuando algo le duele, siempre puede decir como my stomach hurts. Que dolor de estómago es stomach ache.
pero puede decir my stomach hurts, que es me duele el estómago. Pero déjeme averiguarle si se puede shoulder ache. Okay. No, solo se dice shoulder pain. También otra forma que pueden decir eso es miren pain. Como ok, así. Thanks. Como... Avísenme porque a mí se me ponen, se me van las letras. Ok, shoulder pain, como dolor de hombros. Pain. Siempre esto de pain también pueden decirlo. O como les decía, my stomach hurts. Lo mismo que uno diga, por ejemplo, que uno se golpeó en la rodilla y diga uno, me duele la rodilla o me duele el pecho, no sé. Yeah, pueden decir como my knee hurts o my chest hurts. I have a bad pain. O sea, es otra cosa que pueden decir. I have a bad pain in my chest. Tengo un dolor fuerte en mi pecho. O tengo un dolor fuerte en mi cabeza. I have a bad pain in my head. Que hay un dolor muy fuerte. I have a bad pain. Pain. Eso es dolor, pain. ¿Dolor de corazón? Pain in the heart. Have a bad pain in my heart. Heart es corazón, ¿verdad? Heart. Se escribe heart, pero se pronuncia heart. Teacher, ¿y dolor de vientre cómo sería? Vientre, déjeme ver. Y aquella canción que decía no, no sé si recuerdo una en inglés. No hurt. Justo esa me estaba acordando, Mario. Que duele el amor. En español duele el amor. Ya, es una... No, ya, es una cosa. No me haga cantarla porque voy a asustar a todos ahí. No, pues ya pasamos por eso, pero ya la prueba superada. Yeah, I know what it is. Parece que dolor de vientre es como belly pain. Como belly pain. Belly pain. Stomach ache. Stomach pains. Belly ache. Solo lo toma como que fuera el mismo estómago. Stomach ache. Belly pain. Oh, miren, guys, les voy a decir esto. Cuando ustedes quieran traducir algo, no se vayan a Google Traductor. Malísima, malísima idea. Les voy a contar esto que pasó con una alumna hace tiempo para que no les pase a ustedes. No digo nombre, así que no hay problema. Estábamos haciendo una actividad donde queríamos decir que abajo de, o sea, estábamos usando preposiciones de lugar y había unos globos y había una niña. Teníamos que decir que la niña estaba abajo de los globos. ¿Saben cómo se dice globos en inglés? ¿No? Ok. It's balloons. Balloons, 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 yes, balloons, es correcto. Pero nosotros en El Salvador, a los globos, ¿de qué otra forma les decimos? Bolas. ¿Cómo? Bolas. Vejigas. Vejigas. Bueno, esta alumna se fue a buscar cómo se decía vejigas en inglés. Y vejiga es una palabra que nosotros utilizamos para eso. Pero la vejiga, ¿qué es? Es algo que tenemos adentro de nuestro cuerpo, se infla, y ¿verdad? Y así. Ajá. Entonces la alumna me hace la oración que dice, there is a girl under the bladders. Hay una niña abajo de las vejigas. Literalmente, de las vejigas. O sea, se imaginan un poco de órganos aquí arriba de la niña y la niña abajo. So, please, please. No se vayan a Google Traductor. La peor idea, Translator, creo que es Google Translate. Es la peor idea que pueden hacer o querer si buscar no nos vamos ahí, pero si no nos vamos ahí, ¿cuál nos sugiere? Esa es lo que les quería decir. Gracias, Mario. Ya me estaba yendo yo para otro lugar. Aprovechando. A nuestro teacher anterior, yo le pregunté eso. ¿Qué aplicaciones podemos usar aún hasta para... saber cómo se pronuncian las palabras? Uh-huh. Porque sobran las aplicaciones, pero ¿en cuál confiar? Bueno, miren, esas usaría yo para ver palabras. Lingui S y Word Reference. ¿Por qué? Uno se va ahí
a mí me aparece aquí dolor de vientre, belly ache. Véase también pain, suffering, pain. Y luego me aparecen abajo, si se van más para abajo, ejemplos de oraciones en español que fueron traducidas al inglés que en diferente contexto significan diferentes cosas. Entonces, yo lo puedo traducir de diferentes maneras, right? Entonces, si esta persona se hubiera ido aquí y hubiera escrito vejigas, le hubiera pues aparecido un montón de cosas médicas, right? O sea, ¿usted se hubiera dado cuenta? No, no es eso lo que quiero decir. Y eso sirve también para escuchar pronunciación de las palabras. No, mire, para pronunciación mi consejo sería YouTube, que es lo mejor que puede haber, o simplemente ahí en su teléfono escriba, por ejemplo, balloons pronunciation. Y Google, esa sí me gusta de Google, tiene la pronunciación. De hecho, le va a aparecer, a ver si se los puedo mostrar. Si se puede ver. No sé, dice balloons pronunciation y está en dos partes. Una donde escucha, está de hecho cómo se escribe, cómo se escribiría la pronunciación. Pueden escucharlo. ¿Lo escuchan? Balloons. ¿Sí? Y pueden escucharlo lento. Luego le dan la opción slow. Si quieren ahí en su teléfono, vayan. Balloons pronunciation. Y rapidito les va a mostrar, hasta les va a mostrar la boca de una persona, cómo se mueve cuando dice esa palabra. Balloons. Balloons. Y se mueve, literalmente se mueve la boca ahí. A ver, déjenme ver si se los puedo poner acá. Porque a ver si no es copyright estas cosas. Ok, miren, me voy acá. Ahí está, miren, ya vamos. Ok, let me share. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes, teacher. Literalmente en Google yo escribí balloons pronunciation. Y miren, rapidito me tira esto. Entonces yo voy y lo puedo escuchar aquí. Balloons. Balloons. Miren, la boca de ella se mueve como se debería mover la mía al decir esa palabra. Balloons. 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 Y ella hace loons. Más despacio. Slower. Balloons. Balloons. Y se ven cómo se hace el s al final. Balloons. Yes. So, para pronunciaciones yo diría que esa es la mejor. Esa a mí siempre me saca de apuros. Teacher, pero usted sabe inglés, sí, pero se me olvidan algunas cosas, you know, like, you never know, guys. A mí se me olvida hablar español a veces, so, yeah. So, eso diría yo, en Google, rapidito pongan pronunciation y les ayuda. La primera dijo word reference. Ahí están escritas, lingui es en word reference. Cualquiera de los dos le van a dar hasta ejemplos y todo lo que ustedes pueden ocuparlo. Pero vamos, guys, vamos aquí porque si no, se me va a ir el tiempo and I won't teach you this. Va, miren, para seguir hablando acá. Más problemas, enfermedades. Earache. ¿Qué será un earache? Dolor de oído. Dolor de oído. Toothache. Dolor de diente. Tummy ache. Dolor de pancita. Eso, un tummy es la pancita, yeah. Headache. Dolor de cabeza. Ay, ¿qué será una cut? Cut. La cortada. Dura. Cortada, cortada, es un cut, una cortada, right? Como ya se han herido ustedes con papel, se han cortado con papel. Yes, sí. Ah, yes. Como duele sería, esa, perdón. ¿Ya, yeah. Mario? Sería lo mismo que herida. Ya, yeah, cut, una herida, ya, yeah, cut. Ajá. Sore throat, sore throat. Dolor de garganta. Exactly, o cuando la garganta está como que arde y ahí, sore throat. A cough, what is a cough? Dos. Yeah. Dos. And a cold. Resfriado. Resfriado, muy bien. Muchos me dicen gripe, pero gripe es the flu. Cold es un resfriado, ¿verdad? Yes. There's a difference. Uh-huh. Okay. Miren, tenemos más enfermedades aquí o problemas. Miren, look at this. So let's go with the first one. Stomachache. Me van a decir me dicen mucho, estomachache. Estomachache. No, stomachache.
stomachache. Siguiente que tenemos aquí, fever. Remember, fever. Fever. Sunburn. ¿Qué será el sunburn? Atoleado. Quemado. Quemado. ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama esto? Insolación. Como insolado, soleado, así que está todo uno con la piel. Ah, medio lo tocan. Sunburn. Pero si no los ha quemado el sol, simplemente dicen burn. Como I burn my head. I burn my hand. Estaba haciendo leche, la moví, o sea, I burn my hand. Okay. En buen salvadoreño me quedé tostado. Cabal, el sunburn. Yeah, I know. Miren, esa es una de las desventajas de ser blanco, blanco. Uno va a la playa y regresa puro camarón. Todo quemado y bien feo. Backache. Este dolor que me da a mí de estar en esta silla. Backache. Broken bone. Esta O, si se fijan, suena diferente a esta. Esos son porque en inglés hay como 15 sonidos para las vocales. En este caso suena brow, o, y en esta suena o. Broken bone. You see? Broken bone. Tenemos aquí el snake bite. Snake bite. Pero esto es, no sé, ¿verdad? Porque esa es en la imagen, una serpiente mordiendo. Pero a las picadas también se les dice bites. For example, bite. Si fuera de un mosquito, se le dice mosquito bite. Picada de mosquito. Mosquito bite. Me picó un alacrán. ¿Cómo se dice alacrán? Scorpion. Scorpion bite. Bruise. ¿Qué serán los bruise? Esto cuando uno se golpea y le aparecen estas cositas así roja, morada. Raspone. Yes, raspones y también moretes, el bruise, yes. Cough, eso ya lo sabemos, cough. Runny nose. Hay una persona una vez que me dijo un término bien técnico para esto y yo lo olvidé. Pero runny nose no es que la nariz sale corriendo, no. It's like... ¿Rinitis? No. Goteo nasal. Goteo nasal, pero como en incontinencia, ¿no? Constipación. Yeah, pero la constipación no es que uno se le tapa. Yes. Ya, yeah. So en este caso no sé cómo sería el runny nose. Pero eso, ¿verdad? Cuando uno anda así. Secreciones nasales. Eso es true. That's true. Chills. ¿Qué será chills? Estoy bien abrigado porque tengo. Because I'm. Yeah. Y dijo un niño atrás de fondo. Frío. Excellent. Good job. Excelente, ven, programado. ¿Quién lo dijo? Para felicitarlo. Mi hija fue. Bien, very good, good job. Muy bien, buen trabajo. Luego tenemos esto que es dizziness. Ahora, ¿se acuerdan que aquí atrás vimos dizzy? Dizzy es un adjetivo, mareado. Pero dizziness es un nombre, mareo. ¿Ok? Dizzy, it will be an adjective. Me siento mareado o mareada. Dizziness, mareo. Dizziness. Recuerden que la Z en inglés no se pronuncia como diffiness, no. Dizziness. Como una pequeña vibración. Tampoco me vayan a decir dizziness, teacher, no. Dizziness. Miren la flu. Aquí les recuerda esta imagen de la flu. Oh my God. Coronavirus. Yeah, I know. Este se escribe igual al español, pero no se pronuncia igual. Nausea. Yo me siento como con ganas de vomitar. Sería I feel nauseous. Yeah. Okay. Esas son algunas. Vamos con las medicaciones, you guys. Espero que vayan tomando captura o algo. Common medications. Estas están ahí en la plataforma. Pero aquí les voy a dar más vocabulario.
Apréndanselo, pues que yo no sé por qué uno ya de adulto del único tema que puede hablar es qué medicina es buena para esto y qué le sirvió para aquello. Ya, yeah, we talk about, yo les digo a mis amigas, me di cuenta que ya éramos adultas cuando empezamos a hablar de qué tomaba uno para aquello, qué toma uno para lo otro. Ya. Yeah. So, ya. Yeah. Ahora podemos hablar de esto en English. Let's go. Look at this. This is the vocabulary that we will have here. The first one is a solution. Una solución. Lo mismo en español. Solución. Salina, solución. Eso, solution. Solution. Cough syrup. Cough syrup. Ah, tengo tos y me dan un... Jarabe. Exactly. Very good. Antiseptic. En español sería lo mismo, antiséptico, ¿verdad? Antiseptic. Oral rinse. Cuando yo me lavo los dientes, a veces también lo dan de medicina. ¿Qué es lo que uso después de lavarme los dientes? Exacto. Lotion. El lotion puede ser una crema como la que usted utiliza para hidratar su piel, o puede ser una crema que es para enfermedad. Por ejemplo, usted tuvo un sunburn. I went to the beach and I got sunburned. So the doctor gave me this lotion, right? Me dio este tipo de loción. Decongestant spray. No se dice, no, uno le dice el spray, ¿verdad? El spray. Pero en English es spray. 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 Decongestant spray. Eso que cuando está la nariz toda, le hacemos. Right. Decongestant spray. Medicina. ¿Por qué no? Cuando todos estábamos con lo del COVID en lo peor, ¿qué nos ponían? ¿Nos ponían el qué? Sangre. No la sangre esencialmente, la pero era qué? Plasma. Plasma. ¿Y el plasma de dónde se obtiene? De la sangre. Exactly. So blood is a medicine. Blood. Blood. ¿Ya han visto la película del Hotel Transilvania? ¿Tienen niños o ya la han visto o no la han visto? Have you ever watched it? ¿No? Yes. Yes. Que dicen que Drácula siempre dice bla, bla, bla. Sí. Uh-huh. Pero es porque dice sangre, sangre en inglés. Blood, blood, blood. So ven. It's blood, blood, blood. Es que pide sangre todo el tiempo. Soft gel. Soft gel. Esas pastillas que vienen como en gel. Right? Soft gel. So, for example, el omega viene así. También las que eran para la menstruación, ¿cómo se llamaban estas? Dorival. Dorival, gel caps. Todas esas gel caps son las soft gel. ¿Ok? Ointment. Ointment. ¿Un qué sería esto, creen ustedes? Ungüento. Ungüento, yes, ointment. Toothpaste. Toothpaste. Pasta de dientes. Exactly. Y los médicos a veces, los dentistas nos dejan esto de medicina, right? Toothpaste. Hay unos que le duermen a uno el diente cuando duele. Toothpaste. ¿Y sabían ustedes que la forma correcta de decir en español pasta de dientes no es pasta de dientes, que solo tomamos del inglés? ¿Sabían ustedes eso? No. De hecho, la forma correcta del pasta de dientes es dentrífico. Yo no lo sabía. En muchos otros países de habla hispana dicen dentrífico, no dicen pasta de dientes. Nosotros lo tomamos eso del inglés. Literalmente, pasta de dientes. He escuchado que dicen crema dental también. Crema dental, dentrífico, pero pasta de dientes nosotros lo tomamos literal del inglés. Yes. Eye drops. ¿Qué será eso? Gotas para ojos. Gotas para los ojos. Pero cualquier tipo de gotas se dirían drops. Imagínense, a veces cuando hay cosas en el oído sí dejan drops, ¿verdad? Gotas, ajá. Entonces podríamos decir ear drops. Drops. La parte del cuerpo y después el nombre de la medicina. Lozenges. Miren, aquí tenemos diferentes tipos y presentaciones de pastillas. ¿Ok? Están los lozenges, están las tablets, están las capsules, están las caplets, que son un poco más planas y se pueden partir como ovaladas, diría yo. Sí, ovaladas, ¿verdad? Aspirins, que ustedes ya saben cuáles son los aspirins. Entonces tenemos un poco aquí de diferentes. Miren, lozenges,
tablets. Si ustedes quieren investigarlo más a profundidad, investiguen cada una. Lozenges. Yeah. Alcohol, ¿cómo se pronuncia en inglés? Alcohol. Alcohol. Se escribe exactamente igual, pero esa H se pronuncia. Alcohol. Alcohol. De medicina, ¿verdad? Ah, ok, ok. Es algo en lo que uno antes no invertía. Uno no invertía en esas cosas de las mascarillas, que el alcohol, que... Y ahora tiene que estar en el presupuesto. Yes or no. It has to be there. Ok. Tablet, aspirins. Effervescent, o effervescent, no, es effervescent tablet. Serían como que tiene un tipo de effervescent tablet. Exactly. Todo eso que la tapsin, yes, todo eso que tiene efervescente. Y el powder, hay mucha medicina que viene en powder. ¿Qué es un powder? Polvo. Yes, exactly, powder. So for example, el baking powder, ¿saben ustedes qué es baking powder? Polvo de hornear. Polvo de hornear, pero también hay otra forma de decirle, baking powder. ¿Levadura? No. My God. ¿Y aquí se viene para qué exactamente lo hace? No. Baking powder es eso que se le echa a la... ¿Cómo? Bicarbonato. Exactly. El bicarbonato de sodio. Baking powder. Ese es el baking powder. Yes. Y miren, aquí hay más. Antibiotic. Para una infección, si tengo una infección, antibiotic. Tengo un pain or a fever, pain or fever. ¿Qué tomo? Pain reliever or fever reducer. Para el pain, pain reliever. Calmante de dolor, pain reliever. Esto es para que no se compliquen. Ustedes tienen esto, piden esto. So, infection, antibiotic. Pain or fever, pain reliever, fever reducer. Tienen una cough, toman un cough suppressant. Tengo allergies. Oh my God, guys, las allergies. Do you have allergies? ¿Ustedes tienen allergies? Eso es horrible. I hate allergies. Entonces toman una antihistamine. Okay? Antihistamínicos, antihistamine. Stuffy nose, eso es lo contrario de una runny nose. Sería un stuffy nose. ¿Qué es un stuffy nose? ¿Una nariz? Tapada. Exactly. Entonces tomamos un decongestant. Indigestion. Tenemos una indigestión. Que tomo un antacid. Antacid. ¿Qué puede ser el más común? Hasta rosadito es. Miren, ¿cuál es el más común? Malo. El Pepto, right? Pepto. Pepto Bismol, malo. For malo, malo. Así le dicen a uno, ¿verdad? El malo. ¿Cómo se llama? Malo. Malox. Malox, yeah. That's el nombre bien raro. Ok, formas de medicina, lo que les estaba explicando. Liquid, syrup. Algo que es líquido o syrup es el jarabe, ¿verdad? You drink. Tablet. Usually round and oval in shape. Redondas o ovaladas. Capsule. Medicine contained inside a shell. Va dentro, eso de la medicina va dentro de ahí. Lozenges. Mira, esta es la diferencia grande de los lozenges. Los lozenges pueden ser como estas. ¿Cómo se llaman estas que tomamos para la garganta? Gargantinas. Have you ever tried them? Sí, gargantina, false. Yeah, gargantinas, el sorritone. Sorritone. Yeah, so lozenges. False. Yeah, los holes. Los holes no son tan medicados, pero yeah. Ayudan a que la garganta se sienta fresca. Cream or ointment. Podríamos utilizar los dos o podríamos utilizar el que vimos en la pasada que se llamaba ¿cómo también? Cream, ointment, and... No, teacher, es que yo de ointment, pero ¿cuál más? Yeah, da, 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 da.
sería. Aquí es donde estoy viendo que no es tanto, tantito. Sería. Yo ahí de. Miren. ¿Cómo es? Lotion. Lotion, yeah. Lotion. Luego tenemos el drops, que era puede ser para eyes, or, miren, aquí está lo que les decía, ears. Drops for your eyes or drops for your ears. Y por último teníamos el spray. Liquid medicine that you spray into your nose or skin. Puede ser un spray para la piel. Yes. Teacher, pero ahí no están las inyectadas, ¿verdad? Solo las tomadas. Ya, las inyectadas serían shots. Shots. Como un shot. Una vacuna, ¿ya saben cómo se dice vacuna? Creo que lo he dicho varias veces. No, teacher, bueno, no la recuerdo. Vaccine, ok. So, the COVID vaccine. ¿Alguien ya se vacunó de aquí? No, no, teacher, yo tengo 15. No. Teacher, ¿no? Yo he escuchado vaccinating. Vaccinated. ¿No será como noun? ¿Como un noun? No, pero noun es vaccine. Vaya, vaccinating, como vaccinating people, vaccinating. Pero el de vaccine, let me look for it. Es que vaya, yo estoy pensando en la diferencia entre decir vacuna del nombre del objeto y vacunar, o sea que se vacuna. Y ahorita le muestro para que usted vea. Vaccinate. Vaccinate es vacunar. Vaccinate. Ya. Ya le muestro las dos diferencias. Miren. Primero les voy a mostrar cómo se dice vaccine. Mire, aquí, si yo reproducir, ya veo cómo se dice. Vaccine. Vaccine. Pero vamos a escucharlo. Vaccine. ¿Ven? Es lo mismo. Vaccine. Vaccine. Vamos a verlo más despacio. Vaccine. Vaccine. Ahora vamos a escuchar el verbo. ¿Pueden ver la otra pantalla ahora? ¿Ya? ¿O siguen viendo la de vaccine? Vaccine. Vaccine. Es vaccinate. 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 Ya, sí. Vaccinate. ¿Más despacio? Vaccinate. 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 ¿Ya? So, ya, yeah, so son diferentes. Vacunar es vaccinate y el vaccine es la vacuna. Ok, let me go with the attendance, porque ya nos pasamos ahí, entonces voy a ir con la última attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Alicia, ¿ya está? Sorry, guys. Sorry. Ok, let's go. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. José Carlos Blanco de León. I'm here, teacher. Okay. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Oh, ¿ya está Claudia aquí? Yes. Yes. Okay, very good. So let me, oh my God, espérenme. Claudia está aquí. Ok, bueno, no se vayan, que falta una última captura. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. I'm sorry. Dani Angélica Merlos Valle. Stephanie Emileta Ayala Costa. ¿No? Hazel Francela Cruz Gil. I'm here, teacher. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. Qué pulsa,
Jennifer, ¿no? Jessica Elizabeth Rosales Ayala. Ángel. José Mario Hernández Santos. Ángel, teacher. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Katiana María López Avilés. I'm here, teacher. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Menjivar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo, ¿no? Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, vamos a ir con las cámaras, please. Help me there. Help me with the cameras, please, please, please. One. Get ready, you guys. Get ready. So one, two, and three. So let me do this. Wait a minute. Que no se ven todos todavía. Yeah. Deme un segundito. Just a second. Ya nos vamos. Ahí está. Déjenme voy con otra. One. Two. No se ven, pues. One, two, three. Good job. Déjenme un segundito. Yeah, ahí estamos bien, correcto. Okay, guys, that will be it for today and I will see you tomorrow. Mañana vamos a ver un poco sobre los imperatives, cómo utilizamos verbos cuando estamos dando consejos, instrucciones o pasos, que son diferentes, muy diferentes a cómo se usan los verbos regularmente. Okay? Yes? Yes. Okay, bye guys. I will see you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. See you, bye-bye.